Escultura romántica. Vamos a decir unos pequeños, unas pocas características, dado la escasez de tiempo que tenemos. La primera, el carácter teatral. En ese sentido parece un retorno al barroco, ¿no? El hedonismo y la sensualidad también de algún modo nos recuerda al barroco y tal vez también al rococó, en la escultura romántica, ¿no? Y el otro punto es el cuidado en el detalle, que en ese sentido también nos recuerda al rococó, tal vez. Lo que va a cambiar, que va a haber temas nuevos, propios del romanticismo. Temas trágicos tomados de la literatura, también de la política, ¿eh? Y surge un tipo de escultura muy interesante que va a estar inspirada en esa visión rusoñana de que el hombre es bueno pero la sociedad lo corrompe, va a haber un interés de volver a la naturaleza. Entonces van a aparecer un tipo de escultura que se llama animalística, que ahora les voy a comentar de qué se trata. Vamos con la primera característica, el carácter teatral de la escultura romántica. Fíjense, ¿ubican dónde está esta escultura? Está escondida en el jardín botánico, porque son borrachos, de manera tal que era un mal ejemplo para la juventud. Pero es la estética del romanticismo, lo hedonista, lo sensual. Como diría Nietzsche en su tesis de doctorado, cuando escribe sobre el origen de la tragedia, Nietzsche decía que el hombre tiene dos fuerzas que luchan adentro: la polinia, que es la fuerza de la razón, y la dionisíaca, que es la fuerza del instinto. Entonces, en el romanticismo predomina estas fuerzas ciegas que tenemos dentro nuestro, incontrolables muchas veces. Por suerte las sabemos controlar, porque si no haríamos desastre. La fuerza del instinto, que cuando se deja libre, ¿no?, aparecen estas Saturnalias, las fiestas dionisíacas en Roma, ¿no? La fuerza del instinto, el hedonismo, la sensualidad. Otra característica interesante es el cuidado del detalle que tiene la escultura romántica frente a la neoclásica, que ves que las texturas pulidas, la discreción en el detalle. Acá vemos más la generalidad, el grupo. Acá nos perdemos en el detalle en la escultura romántica, ¿no? Entonces, el cuidado en el detalle y la textura es una cuestión característica de la escultura romántica en este breve recorrido mínimo que estamos haciendo. Por suerte, para los que nos ven a través de video, y cuando ustedes nos vean a través de video, les van a aparecer otros videos serios, hechos con mucha tecnología y mucha precisión, pero que a lo mejor no tienen esta capacidad de síntesis que tratamos de ejercer, de que les sirva a ustedes para tener un primer acceso. Después de ver estos 3-4 minutos de escultura romántica, van a poder ver otros videos mejor hechos, van a tener más elementos para poder apreciar. Bueno, última cuestión, quería hablar de los temas trágicos y literarios. Ya hablamos del caso de este personaje de la Divina Comedia, Ugolino y sus hijos, que se devoran entre sí. Nosotros tenemos nuestro propio personaje romántico, la famosa cautiva, tanto la indígena que es tomada por los cristianos cuando se produce la expansión, la conquista del desierto, como la mujer blanca, que también hay mucha iconografía, ustedes van a ver en el Museo de Bellas Artes, la mujer blanca secuestrada por los malones de indios, que se va a vivir a la toldería y que va a tener nostalgia del europeo. Algunos dicen que no, que se querían quedar en la toldería, no querían volver más con el marido. Pero bueno, eso no lo sabemos. Lo que queremos decir, la tragedia de la conquista del desierto, que va a estar manifiesta en el primer escultor argentino, que es Lucio Correa Morales. Es decir, temas trágicos y literarios, ¿no? Y les había comentado otra cuestión muy propia del romanticismo, que es la animalística, la fuerza del instinto puro que tienen los animales, ¿no? Como personajes que no tienen control racional. El animal defiende a su cría. ¿Vieron las madres que te cuentan que defienden a su cría como si fuera un instinto? El instinto maternal es un instinto animal, ¿no es cierto? Entonces la animalística se va a enfocar en estudiar la conducta de los animales. En forma indirecta están diciendo que queremos estudiar esa fuerza ciega que tiene el instinto,
¿no? Hay mucha animalística en Buenos Aires que vino vía escultores franceses, y después hay argentinos que empezaron a experimentar con animales propios, vernáculos nuestros. Por ejemplo, acá van a ver el yaguareté, pero la animalística francesa es lo que llegó primero. La leona con sus crías, el león con su casa. En el Museo Nacional de Bellas Artes van a ver incluso miniaturas que estaban muy de moda de animales. En fin, esto es todo lo que vamos a decir de escultura romántica. Los invito a que profundicen con la bibliografía. Con estas cinco características básicas tienen por lo menos para empezar.